Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La iluminación a bajo costo y la necesidad de reducir los niveles de consumo de energía han impulsado el mercado de LEDs. Se estima que para el año 2021, este mercado de iluminación de este tipo será de un 77.3%. Sin embargo, en aspectos relacionados con la salud, podría tener efectos negativos debido a que inhibe la producción de melatonina. Pero, ¿cómo funciona esta iluminación? Estás en una sala de cine. En medio de la proyección, todo es silencioso y hay oscuridad, hasta que entre las butacas, el brillo de un teléfono celular interrumpe tu concentración. La luz que emite te incomoda, interrumpe la escena en la que el asesino es descubierto por su próxima víctima. Entonces recuerdas que hace pocos años, las luces de las avenidas o al interior del coche lucían diferentes. Con la aplicación de la tecnología LED, un gran número de dispositivos la incorporaron. Ha llegado para quedarse, pero es importante conocerla más, saber de su origen y las consecuencias de una sobreexposición. LED significa Light Emitting Diode. Básicamente se trata de un chip que emite una luz de base azul. La tecnología LED, como se le llama, aprovecha la física cuántica para crear energía lumínica a partir de energía eléctrica. Y lo hace en forma eficiente, con bajas emisiones de calor. Un foco LED ahorra hasta 90% de energía si lo comparamos con los focos incandescentes. La aparición de esta tecnología es tan importante que el diseño de este dispositivo les valió a sus inventores el Premio Nobel de Física en el 2014. Desde su lanzamiento al mercado, hace apenas unos años, los aparatos y lámparas con esta luz se convirtieron en una opción para ahorrar energía eléctrica. Como ya dijimos, la luz que emite una fuente de este tipo es azulada, se difunde más rápido por la atmósfera, se ve más a distancia y contribuye al resplandor. Puede entenderse esta cualidad como un beneficio, pero no descartemos que puede tener repercusiones importantes. Veamos por qué. Durante el día, el espectro de luz natural cambia con el paso de las horas, que va de azul por la mañana al rojo en el atardecer y en la noche. Las condiciones de iluminación afectan de forma directa a nuestro ciclo biológico. En la medida que la luz pasa de azul a roja, nuestro cuerpo se dispone más al descanso. La exposición constante a la luz que emiten las fuentes LED impactan y alteran ese reloj biológico interno en el que nos regimos todos los seres vivos. Es el mismo que dicta cuándo comer, dormir, reproducirse y hasta migrar. En el caso de la vida salvaje, se ha documentado cómo las luces de las ciudades confunden a las especies migratorias, que suponen 30% de los vertebrados y 60% de los invertebrados. También la vegetación se ve alterada. Se ha documentado que los árboles florecen prematuramente porque el alumbrado público los estimula para germinar antes. Esto los hace vulnerables a las temperaturas frías y provoca desencuentros con los insectos polinizadores. En humanos, la exposición a la luz artificial y en particular al componente azul de los LED se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como diabetes, hipertensión y obesidad. También con depresión, dificultades para concentrarse y cáncer. Por su parte, el ojo humano, además de los conos y los bastones encargados de la visión, tiene unas células fotorreceptoras cuya misión es sincronizar el ritmo circadiano o reloj biológico, enviando señales al cerebro para producir o inhibir neurotransmisores y hormonas, como la melatonina. Esa hormona es clave para inducir el sueño e instar al organismo a arrancar el proceso de reparación y renovación celular. Esos fotorreceptores de nuestros ojos son sensibles a la luz alrededor de los 450 a 460 nanómetros, coincidiendo con el punto más alto de energía en azul de los LED. No obstante que cada vez hay más evidencia del impacto de esta luz sobre la salud humana y el medio ambiente, la implantación de esta tecnología en las ciudades va en aumento. Son tres los parámetros que definen nuestra afectación a la luz: su intensidad, su composición espectral y el tiempo en el que nos exponemos a ella. De las aproximadamente 8.760 horas que tiene el año, nos sometemos a 5.500 horas de iluminación natural y artificial. Pasamos de 2 a 5 horas con dispositivos iluminados con LED y hasta más de 6 horas frente a un monitor. La importancia de moderar estos tres parámetros es indiscutible.
sobre todo por nuestra salud. Para evitar los efectos nocivos generados por este tipo de fuentes luminosas, debemos moderar nuestra exposición a las mismas, reduciendo el uso de dispositivos, separando la vista de monitores y apagando la luz de nuestro entorno siempre que sea posible, para contribuir con los ciclos biológicos de nuestro cuerpo y su salud. Reportó desde Baja California, México, Jonás Birman, de la Universidad Autónoma de Baja California, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. América Latina y el Caribe son las regiones del mundo que más exportan plátanos, con el 58.5%, seguido por Europa con el 20%. Nicaragua actualmente tiene una producción de 840 millones de plátanos, un 7% más que en el 2018. Sin embargo, quieren aumentar su producción y exportación, por lo que han formado una importante alianza con Taiwán. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, con el apoyo de Misión Técnica de Taiwán, promueven plantas in vitro de plátano para una mejor producción y éstas sean resistentes a plagas y enfermedades. Estos invernaderos cuentan con 270 mil plantas por ciclo. El proyecto también se da en marco de cómo cooperación de entre a gobierno de Taiwán y Nicaragua. Sí, lo mismo sí, de Nicaragua y también sí, parte de agricultura, también muy importante. El proyecto Plátano enfoca la implementar la tecnología nueva de vitroplanta de plátano para mejorar la producción y rendimiento y también a la visión en el futuro. También tiene como una estrategia para encontrar una enfermedad. La plantación ahora mismo estamos trabajando para hacer la demostrativa en Chinanteca, en Ometepe, en Ruiva y Nueva Segovia, Quilarí. Ha sido una gran experiencia, ¿verdad? Porque me ha permitido conocer acerca de esta nueva tecnología que es plátano, ¿verdad? Que es cuerno enano, ¿verdad? Que es la variedad que yo he cultivado. Es accesible desde el punto de vista, si lo miramos, la calidad de la planta. Es muy buena, ¿verdad? Viene libre de cualquier hongo. Es una planta de fácil manejo, ¿verdad? A la hora de la siembra. Y también es un ingreso, ¿verdad? Económico que viene a ayudarnos a las familias nicaragüenses. Fallo bien magnífico. Yo felicito a los que están haciendo este proyecto. Porque nosotros, los plataneros, somos luchadores, inventores, pero no estamos conociendo lo que estas personas los están enseñando. En las grandes ciudades, la contaminación del aire es en un gran porcentaje causada por los automóviles y otros transportes que utilizan combustibles fósiles. Por lo que revertir esta situación es fundamental para las empresas que quieran seguir en esa industria. Se estima que para el año 2040, el 57% de los automóviles vendidos a nivel global serán eléctricos. Actualmente, China es el líder en este mercado. Entre las compañías que han presentado sus prototipos está Tesla, General Motors y ahora Ford. Este es el Mustang eléctrico de Ford. La compañía presentó su nuevo auto el lunes en el fin de semana previo al show del automóvil de Los Ángeles. Este es el primer Mustang nuevo en 55 años y el primer vehículo totalmente eléctrico de Ford. Así que es un gran evento para Ford. Es toda una nueva era en la que entramos. El nuevo modelo busca mantener la relevancia ganada por Mustang en los últimos 55 años en un momento en que los autos tipo sedán están perdiendo interés en Estados Unidos. No obstante, la noticia generó críticas de fanáticos de esa marca, que es casi un símbolo de la cultura estadounidense. Es un gran riesgo para ellos. Corren el riesgo de alienar a sus fanáticos principales de Mustang, pero al mismo tiempo es una de sus marcas más icónicas, por lo que es algo grande que lo pongan en un eléctrico. Una de las versiones del Mustang Mach-E, que estará a la venta a finales del próximo año, tendrá una autonomía de al menos 482 kilómetros por carga y podrá alcanzar en 4 segundos una velocidad de 96,56 kilómetros por hora. El precio de venta será de unos $45,000, que podrán reducirse a unos $35,000 debido a créditos fiscales para autos eléctricos, lo cual lo hará competir con el Model 3 de Tesla. El glioblastoma es un tumor maligno que nace en las células de soporte del tejido cerebral. Afecta el cerebro o la médula espinal y desafortunadamente no tiene cura. A nivel mundial, 3 de cada 100.000 personas lo padecen y aunque puede surgir a cualquier edad, es más frecuente en un rango de 45 a 70 años.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han creado OncoHabitats, una aplicación que ayude tanto a los pacientes como a sus familiares a lidiar con la enfermedad. Facilitar el seguimiento del glioblastoma, el cáncer cerebral más letal. En ello trabajan desde hace más de una década estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Su último desarrollo es OncoHabitats, una plataforma web que permite a los clínicos saber con más precisión la situación real del paciente afectado por este tumor. Es una plataforma que es muy sencilla de utilizar. Simplemente lo que son los radiólogos pueden subir lo que son las imágenes típicas de los protocolos utilizados en clínica, y a partir de ahí lo que le damos es un informe totalmente automático con los diferentes hábitats, las mediciones y las estadísticas para indicar si ese tumor pues está indicando una alta agresividad, una baja agresividad, basado en nuestros hábitats. Esta herramienta permite obtener diversos biomarcadores vasculares y ayuda así a un mejor diagnóstico. Nos da muchísima más información, de manera que estos biomarcadores que estamos sacando de vascularidad vemos que están relacionados con muchas otras características del paciente, pues como puede ser la reacción que va a tener a un tratamiento o incluso las mutaciones o el perfil molecular que puede presentar. Y eso únicamente utilizando las imágenes pues, de resonancia magnética típicas y la inteligencia artificial desarrollada. OncoHabitats ha sido validada por 7 hospitales europeos en el primer estudio clínico multicéntrico promovido por la Universidad Politécnica de Valencia. Un paso de gran importancia para su implantación en la práctica clínica. El protocolo básico es el mismo a nivel internacional, pero sí va a haber muchas variaciones en cuanto a la adquisición de imagen o en el simple tratamiento de los pacientes en función al hospital en el que nos encontremos. Entonces, encontrar una metodología que sea robusta frente a esas variaciones, pues es importante para que pueda extrapolarse a los hospitales y no solo se quede en la universidad. Los resultados del estudio liderado por la UPV han sido publicados en el Journal of Magnetic Resonance Imaging. La modificación genética de seres vivos siempre ha estado rodeada de polémica. Sin embargo, su investigación sigue. En México, por ejemplo, para mejorar la producción porcina, en el año 2012 se inició con el mejoramiento genético. Esto, además de incrementar el mercado a nivel internacional y ofrecer nuevas técnicas de alimentación, también ha permitido un mejor manejo del medio ambiente. La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha puesto en marcha este plan. El mejoramiento genético de algunos animales, como los cerdos, se realiza para que sus características productivas sean más eficientes, es decir, produzcan mayor cantidad de carne y menor cantidad de grasa, incrementar el número de lechones nacidos, entre otras. El mejoramiento genético no es exclusivo de las granjas comerciales. También se puede realizar un programa en las granjas didácticas como la que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT. El proyecto que se tiene es una repoblación de la granja. La iniciamos en febrero de este año y se adquirieron unas hembras con ciertas características genéticas. Entonces se trajeron 7 hembras de raza casi pura, o sea, estamos hablando de unas hembras 3/4 Yorkshire y 3 hembras híbridas. La raza 3/4 Yorkshire es una raza de rápido crecimiento y con alta fertilidad, por lo que son aptas para repoblamiento. Esas hembras se van a quedar aquí para tener un pie de cría, ¿sí? Un pie de cría base y en su momento comenzar un programa genético el cual nos permita tener tanto cerdos para abasto como animales de reemplazo para la misma granja y para venta. Para iniciar el proyecto se lleva a cabo un programa de inseminación. Lo primero que se hace es saber si la hembra está en calor. Al realizar la prueba del reflejo de inmovilización. Para ello, Enrique Corona, investigador de la UAT y encargado de la granja, se monta sobre la hembra. El quedarse quieta, permitir que la monten y agachar las orejas son algunas de las características que indican que la hembra está lista para ser inseminada. El semen
se contienen ampolletas. Se lubrica la pipeta que se utiliza y se introduce para iniciar un procedimiento. Cada hembra es inseminada de 2 a 3 veces por servicio. Son 10 hembras, sí, y pongamos que tengamos de esas 10 hembras 9 partos con 90% de fertilidad. Entonces, de 9 partos podríamos tener en su momento más o menos con un tamaño de camada de 12, ¿sí? Tendríamos más de 100 animales. Uno de los propósitos de la granja es el didáctico, por lo que los estudiantes de diferentes semestres participan en el manejo animal. En este caso, son ellos quienes verifican que las hembras estén preñadas a través del uso del ultrasonido, práctica que es asistida por el investigador Eric Fraga, quien explica a los estudiantes el manejo del equipo y la interpretación de las imágenes. En el mes de agosto, las hembras dieron a luz a la primera camada que repoblará la granja didáctica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El objetivo es contar con cerca de 400 animales que permitan mantener el trabajo de la granja en cuanto a reproducción y proveedora de animales de genética superior y así mejorar los hatos porcinos del estado de Tamaulipas, proyecto que se estima que se alcance en aproximadamente 18 meses. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, informó Eliet Coronado. El 2019 se convirtió en un año importantísimo en el estudio de los enigmáticos agujeros negros. Cuerpos en el espacio que tienen una masa tal que su fuerza de gravedad no deja escapar ni siquiera a la luz, una característica que los vuelve difíciles de detectar. Sin embargo, a principios del año, el mundo pudo disfrutar de la primera fotografía del disco de acreción alrededor de un agujero negro, al que se bautizó como Powegi. Ahora, la Academia de Ciencias en China dio a conocer el descubrimiento de LB1, un agujero supermasivo que abre nuevas incógnitas. Un descubrimiento que desafía los modelos conocidos sobre la evolución de las estrellas. Un grupo de astrónomos descubrió un agujero negro en la Vía Láctea que está a 15.000 años luz de la Tierra y tiene una masa 70 veces mayor que el Sol, según un estudio publicado por la revista científica Nature. Los investigadores afirman que este agujero negro, nombrado LB1, es 2 veces más grande de lo que los científicos creían posible hasta ahora, por lo que, de acuerdo con los modelos actuales, no debería existir en nuestra galaxia. Hay muchos más agujeros negros que no han sido vistos antes, viendo solamente los rayos X que emiten. Tenemos que usar técnicas diferentes para encontrarlos, porque solo unos pocos de ellos están produciendo realmente rayos X. Se cree que la Vía Láctea contiene unos 100 millones de agujeros negros, que normalmente son hasta 20 veces más grandes que el Sol y se forman como consecuencia del colapso de una gran estrella hacia sí misma. También existen los agujeros negros supermasivos, que son al menos 1 millón de veces más grandes que el Sol, pero de origen incierto. Según expertos, la gran masa del LB1 apunta a que es un nuevo tipo de agujero negro, formado por otro mecanismo físico. El mariachi es un género musical que el 27 de noviembre del año 2011 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es un ícono de la identidad de México que se ha extendido a todo el mundo. Un ejemplo de ello es la Fundación Nacional Batuta, con sede en Colombia. El concierto que vive a México cuenta con un amplio repertorio, donde se destacan composiciones representativas como La Viquina, Cielito Lindo Huasteco y La Negra. La Fundación Batuta y el programa Ecos de México para la Paz crean interpretaciones musicales por medio de la música clásica y el mariachi, con la finalidad de vincular 2 culturas hermanas. Es un repertorio que se construye del encuentro de dos mundos que son la música de mariachi y la música sinfónica, la música de una orquesta completa entrenada en la tradición clásica. La Orquesta Batuta de Bogotá, conformada por 91 jóvenes y una delegación de 24 integrantes del Gran Mariachi Ecos de México, fueron los encargados del show musical.
Desde el pasado 18 de octubre del 2019 se han contabilizado más de 20.000 detenidos en manifestaciones en Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alzó la voz para condenar el uso excesivo de violencia por parte de los órganos del Estado, pues la cifra casi llega a los 3.000 casos de violaciones a los derechos humanos. A esta inconformidad se sumó el programa de televisión 31 Minutos. El programa de televisión 31 Minutos transformó su logotipo en señal de protesta por el uso de escopetas antimotines y balas de goma por parte de los carabineros para repeler manifestaciones sociales en Chile. La producción de la emisión, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, cambió los ojos de su emblema por unas X rojas en alusión a los casos de personas que han sufrido lesiones oculares durante las protestas sociales. De acuerdo con el Colegio Médico de Chile, al menos 151 personas padecen trauma ocular severo debido a que efectivos de los carabineros, el cuerpo policíaco de ese país, han disparado balines contra los ojos de los manifestantes. Videos de ciudadanos difundidos en redes sociales documentan el uso excesivo de la fuerza con que carabineros han disparado balas de goma a quemarropa, persecuciones, golpes, entre otras agresiones. Estos son los carabineros de Chile, miren. Los tienen a todos para cagar. Miren cómo llegan, miren. La cantante chilena de pop, Mon Laferte, también se pronunció en sus redes sociales contra las agresiones oculares. Por favor, toda la gente que cree que está bien arrancarle los ojos a alguien por exigir su derecho a vivir con dignidad, no son bienvenidos. Las protestas en Chile, que comenzaron en rechazo al aumento de la tarifa del transporte público promovida por el presidente Sebastián Piñera, han escalado en intenciones hasta plantearse crear una nueva constitución que sustituya a la actual, que fue creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Una de las instituciones más importantes en materia de conocimiento en Egipto y el mundo árabe es la Biblioteca Nacional de Egipto. Ubicada en El Cairo y fundada en 1903, este edificio, que también funge como museo, cuenta con 20 salas y una de ellas está dedicada a la restauración. Y es España quien está capacitando al personal que se encargará de tan importante labor. Veamos cómo es su preparación. España colabora en la formación de futuros restauradores de fotografías egipcios. La restauradora española Clara María Prieto de la Fuente se ha encargado de enseñar a los participantes el manejo real de material fotográfico. El objetivo es preservar el archivo de la Biblioteca Nacional de Egipto, cuyo laboratorio fue equipado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y la importancia del taller es muy grande, porque los restauradores que trabajan aquí no tienen formación en conservación de fotografía. Entonces, al no tener formación, es muy difícil que aprecien el material que custodian. La finalidad del taller, en el que solo se utilizan materiales sostenibles obtenidos en el mercado local, es que los participantes identifiquen y documenten los negativos a través del número de referencia de cada uno de ellos. En estos momentos, los restauradores están trabajando en un fondo fotográfico de los años 20 del siglo pasado, encontrado en mal estado en el depósito de la Biblioteca Nacional. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NCC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.